Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde. Hoy estamos haciendo un programa especial porque tenemos dos invitadas que nos acompañan desde Chicago y que en unos momentos más las vamos a presentar. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestra autora, escritora, promotora editorial, redactora y coordinadora de las giras inspiracionales en Estados Unidos, Dana Morales. Buenos días, Dana, bienvenida. Vamos a decir emocionadas una vez más de todo lo que hemos estado viendo con nuestras invitadas desde el viernes hasta ayer y hoy. Emocionadas, yo creo que con esas ganas. A veces no tenemos esas ganas físicas, ¿verdad? Porque estamos un poquito como cansadas, pero la emoción de compartir con ellas nos hace dar un esfuerzo más. No me gusta decir sacrificio, a mí no me gusta el sacrificio, pero el esfuerzo sí, porque siempre nos lleva algo bueno. Bienvenidos. Gracias. Y también contamos con la grata presencia de nuestra queridísima amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, María Auxiliadora Medina. María, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Alejandro, nuevamente. Pues feliz por estar aquí ya. Ya tengo dos programas de estar oscureando, decimos nosotros, saliendo corriendo. Oscureando como levantarse bien temprano, para venir a cumplir algo que en realidad pues algo que me ha llenado mucho, me ha motivado mucho y me siento bien, y más ahora que estamos, tú sabes, en la semana de la Pasión de Cristo, que es algo que también nos llena de nos motiva, nos llena de vida, porque estamos bien, estamos con salud, y eso es lo que es bien. Que su sacrificio que él vivió, perdona, Dana, porque tú dices que no te gusta el sacrificio, pero todo el sacrificio que él pasó en la cruz, creo que se está cumpliendo. Y es lo que él quiere ver en este mundo, que todo lo que él vivió, nosotros lo sepamos aprovechar. Y este momento, pues yo creo que es algo, este día, esto es algo bonito, y yo creo que él va a estar alegre con nosotros, porque algo que estamos dando un fruto para las demás personas. María, y qué bueno que usted nos recalca eso. No hay que olvidarnos también de nuestras raíces espirituales. Recuerden
Todos venimos de un sitio al cual vamos a volver en algún momento, una vez que cumplamos el propósito con el cual venimos a este planeta. Así que bueno, el tema que seguimos compartiendo es cerebro y personalidad. Vamos con la parte número 3, siguiendo el análisis transaccional del Dr. Eric Byrne. Así que amigos, vamos a seguir hablando de los tres estados del yo, pero también queremos agradecer a todo nuestro equipo técnico que nos apoya para que este programa pues quede de esta manera muy profesional, y a todos nuestros seguidores y seguidoras que nos apoyan de diferentes partes del mundo y que nos estuvieron acompañando en la pasada Feria Internacional del Libro en Nueva York, la CUE 2019, donde queremos agradecer también a la presidenta y cofundadora de la CUE, Gladys Montolio, y también a Luis, quienes fueron las dos personas que estuvieron coordinando con todo su equipo en la feria el fin de semana, chicas, y pues me gustaría aprovechar para ustedes preguntarles, ¿qué es lo que ustedes se trajeron de esa feria? Además de compartir con todas esas bellas damas, empoderarlas, porque eso es empoderamiento, inspiración, alentarlas, si ustedes se dieron cuenta. Y obviamente libros se vendieron, los libros se venden, pero ¿cuál es la experiencia que ustedes se traen de la feria? Es una gran experiencia, algo que algo nuevo, porque cada presentación, cada feria que nos invita, pues es algo nuevo. Siempre estamos aprendiendo de nuevos escritores, poetas, organizadores, de todo el equipo que participa, ¿verdad? Pues, que traemos escritoras de Chicago, obviamente ya las había conocido antes en sus presentaciones, en nuestras giras, pero traerlas como que a nuestro lugar, y que seamos sus guías más que nada, es algo bien, no sé, yo creo que es bonito y la palabra gracias se queda en contra con eso. Muchas experiencias muy bonitas. Hay de todo, ¿no? Como le estábamos diciendo, que es un roller coaster de emociones muy bajas, como muy altas, y pues tuvo de todo. La verdad es que hubo de todo y fue como una ensalada. Para mí fue una ensalada de todo. Emociones, risas, como decía nuestra compañera María Magdalena, que como que le andábamos haciendo honor a su nombre, ¿no? Andábamos de lloronas por ahí, pero son emociones que se dan en el momento, y pues ya saben que no todas las lágrimas son de dolor, muchas son de felicidad. Pues es eso, pues extenderme en ese caso, en esta parte, yo creo que va a ser demasiado, con esas experiencias muy bonitas, y en subidas y bajadas de emociones. Es algo inolvidable, pero vamos a vivir. Estamos adelante, uno no sabe. Bueno, para las personas que no conocen a Dana, Dana está emprendiendo también un camino, al parecer es tu segunda feria, ¿verdad? ¿Que participas con nosotros con la editorial? Sí, con la editorial sí, fue la primera fue en Nueva Jersey, aquí. Pero no sé, Nueva York tiene algo, porque Nueva York fue algo totalmente diferente, no sé. Se sabe porque fue mi primera feria en Nueva Jersey. No tengo todas esas experiencias y la verdad esta es, no sé, yo la verdad sí me sentía como un poquito, como bien emocionada y a la vez con, hablamos de no tener miedo, ¿no? Como que no encuentro ahorita la palabra, de sustituir la palabra miedo, pero dirigir a tantas mujeres, no es nada fácil, ¿verdad? Y a veces como que nos culpimos porque muchas de ellas son mayores que yo. Yo dije, siempre tenemos eso de que respeta a tus mayores, no puedes darles órdenes, no, pero a veces es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Pues que ellas me hayan hecho caso y seguido, y pues me veían como lo dijeron por ahí, como la reina, ¿verdad? Aunque todas somos reinas, para mí eso fue un gran honor el haber podido liderar a estas damas. Perfecto, muy bien, gracias por compartir esta experiencia maravillosa tuya, y pues vienen muchas ferias, esperamos que nos puedas acompañar. Y pues María, usted también que estuvo apoyándonos con Dana, usted fue la mano derecha de ella, de hecho, y Ania también que la apoyó, y la profesora Blanca y Doria, gracias a cada uno de ustedes del staff, y pues también a nuestra queridísima amiga Marisol que está en camino. María, ¿qué es lo que usted se trajo de esa feria? Pues yo me traje de todo, de todo lo que no había conocido y de lo que no había visto, porque vi muchas cosas, yo dije, pensé que la feria se trataba solo, bueno, de escritores, pero miré que había muchas, además de eso, había muchas cosas más, había el arte de la pintura, había conferencias de economía, porque estaba una conferencia de economía, yo dije, me quiero quedar, pero
ya tenía que ir al salón de la entrevista y conferencias de autoayuda de tu cuerpo, de tu vida. ¿Cómo esta meditación? Meditación, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues no solo era de feria del libro, miré que había cosas de arte, de manualidades, joyas, sí. Y todo eso. Y qué bonito era, porque en realidad pues yo no me lo esperaba, no pensaba en todo eso. Y sí, yo pienso y creo que el trabajo de Dana fue muy excelente, porque en realidad era algo bastante duro, duro, era un trabajo fuerte, pero creo que se llevó a cabo todo se cumplió como debería haber sido, todo en orden. Y bueno, pues sí, como tú dices, fue mi primera vez. La primera vez son emocionantes. La primera vez son emocionantes porque no sabes a lo que vas a conocer. Sí. Y eso es el éxtasis que uno se trae. Siento que viví el éxtasis. Bueno, usted lo demostró. De hecho, cada una de las personas que formaron parte, sí, también queremos mandarles saludos, además de Blanca Iris Loria, nuestra profesora, que publicó el libro de Jesús para Corinto Platino, a Anya Sandón con su nuevo libro que está lanzando al mercado, La Sagrada Familia de Sofía John, a Ángela Soto con sus dos libros, el más reciente, Corazón Poético, a Tony Shomara con su nueva obra, Mujer Osada, a Janet Hernández con su libro, Fortaleza Inquebrantable, a María Magdalena Márquez con su libro La Dama de Hierro, y a cada una de las personas que formaron parte de este grupo, gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos. Sabemos que están mirando el programa, que lo van a mirar después. Queremos agradecerles inmensamente, y a todas las invitadas especiales que trajeron ustedes como autoras, como escritoras que las acompañaron desde otros puntos también, a toda la gente que nos tendió la mano. Así que la pasamos muy bien, y ahora vamos para la feria, la cuarta Feria Internacional del Libro de Nueva Jersey. Ya estamos trabajando en ello. Y ahora va a ser en un lugar mucho mejor. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Muriel James y Dorothy Younger en su libro Nacidos para Triunfar, el análisis transaccional con experimentos gestal. Estamos hablando acerca del cerebro y la personalidad, la relación que tienen, y Dana nos estaba compartiendo la vez pasada los tres estados del yo. El primero es el estado del padre del yo, el estado adulto del yo, y el tercero el estado niño del yo. Los tres estados del yo se definen de la siguiente forma, recalcando para las personas que no vieron el programa pasado. El primero es el del padre del yo. Contiene las actitudes y el comportamiento incorporados de procedencias externas, especialmente de los padres. Exteriormente se expresa a menudo contra los demás con un comportamiento perjudicial, crítico y preceptista. Ese es el primer estado. El estado adulto del yo no guarda relación con la edad de la persona. Está orientado hacia la realidad presente y la recolección objetiva de información. Es organizado, adaptable e inteligente y funciona poniendo a prueba la realidad, estimando probabilidades y calculando desapasionadamente. Y ahora vamos con el estado niño del yo. Contiene todos los impulsos naturales de un infante. Contiene también todas las grabaciones de sus primeras experiencias, de cómo respondió a ellas y de las posturas que asumió consigo mismo y con los demás. Se expresa como antiguo, entre paréntesis, arcaico, como lo dicen las autoras de este libro, comportamiento de la niñez. Estos tres estados del yo nacen de lo que es la filosofía de Sigmund Freud, lo que él estudió, la información que él nos compartió como psicoanalista. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de las transacciones. Hay una introducción al análisis de las transacciones, y sabemos que hay tres tipos de transacciones que nos marcan en el libro. Dice, todo lo que ocurre entre personas implica una transacción entre sus estados del yo. Cuando una persona envía un mensaje a otra, espera una respuesta, lógicamente. Todas las transacciones pueden ser clasificadas como, primero son las complementarias, luego las cruzadas o ulteriores, y vamos a ver que Dana nos comparta las primeras transacciones complementarias. ¿Cuáles son esas transacciones complementarias? Tenemos el cruzas o ulteriores. Una transacción. Vamos a hablar un poquito de las tres. Una transacción complementaria tiene lugar cuando un mensaje enviado por un estado específico del yo recibe, desde un estado específico del yo de la otra persona. Las respuestas previas, Vernon, 1999,
Verne cualifica como transacción complementaria, aquellos que es apropiada. Cabe esperar y sigue el orden natural de las relaciones humanas saludables, que vamos a hablar de la transacción, de las transacciones cruzadas. Una transacción cruzada ocurre cuando las personas se miran en actitud desafiante. Se da la espalda, se sienten rancias. A continuación, la transacción o queda perpleja por lo que acaba de ocurrir. Una transacción cruzada ocurre cuando las respuestas estimulan a la respuesta al estímulo es inesperada. Se activa entonces un estado inapropiado del yo, se cruzan las líneas de la transacción entre las personas y éstas optan por retirarse, alejarse o cambiar de conversación. Okay, María, tenemos otro tipo de transacciones. ¿Cuáles son las siguientes? Ulteriores. Las transacciones ulteriores son las más complejas. Difieren de las complementarias, de las cruzadas, en que siempre comprenden más dos estados del yo. Cuando se envía un mensaje ulterior, este va disimulado, baja una transacción socialmente aceptable. Perfecto, chicas. Ahora se dan cuenta, esto es algo de psicología, por eso hay muchos términos que se manejan muy técnicos, pero ahora vamos a explicar estos tres estados del yo y cómo las transacciones se relacionan. Vamos a empezar primero con las complementarias. Como Dana lo dijo, una transacción complementaria tiene lugar cuando un mensaje enviado a un estado específico del yo recibe desde un estado específico del otro yo, la otra persona, la respuesta prevista. Y un ejemplo claro de esto, como lo dice aquí, los gestos, las expresiones faciales y las posturas del cuerpo, el tono de voz, etcétera, todos contribuyen al significado de cada transacción. Para que un mensaje verbal sea comprendido totalmente, el destinatario debe tomar en consideración todos los aspectos verbales como los no verbales. Por eso los psicoanalistas, inclusive uno mismo, se da cuenta de las expresiones faciales, tanto verbales como no verbales, de la gente cuando les comunicamos un mensaje. Hay personas que dicen, me siento bien, pero tienen una actitud negativa y lógicamente no se miran bien. Y hay personas que son muy calmadas también, y pareciera que las personas no están poniendo atención a lo que uno dice, pero sí lo están haciendo. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, aquí es este. Una esposa afligida por la pérdida de una amiga es consolada por su esposo comprensivo. Su necesidad momentánea de dependencia ha recibido una respuesta apropiada. Es decir, la esposa empieza a actuar desde el estado yo, del niño, de la niña en el caso de ella como familia. Y entonces el esposo viene actuando como el padre, porque ahí es donde le da afecto, le da comprensión. Entonces se realiza una transacción de la esposa como niña, del estado del yo, con el papá, con el padre, del estado yo como padre, de parte del esposo, y se hace una transacción. Y esas son las transacciones complementarias. Y lo podemos ver con nuestros hijos, por ejemplo, cuando se sienten tristes. De ahí nace otra relación complementaria si les damos afecto y comprensión. Ahora, vamos con las transacciones cruzadas. Como Nada lo estaba diciendo, una transacción cruzada ocurre cuando las personas se miran en actitud desafiante, se dan la espalda, se sienten rancias a continuar la transacción o quedan perplejas por lo que acaba de ocurrir. Una transacción cruzada ocurre cuando la respuesta al estímulo es inesperada. Se activa entonces un estado inapropiado del yo. Se cruzan las líneas, como se dice, los cables de transacción entre las personas y éstas optan por retirarse, alejarse o cambiar de conversación. Y lo hemos visto mucho, nosotros que andamos en muchas actividades sociales, cuando se conecta uno con una persona, de momento sientes que te ignora o que no hay química, como se dice en términos muy simples. Ahora, un ejemplo más sencillo es el siguiente. Si en un momento dado el esposo domina por sus propias preocupaciones, responde duramente a su esposa, y esto puede ser así, cuando le dice, ¿y cómo crees que me siento? Entonces puede forzar a su esposa a alejarse. Entonces ahí está actuando la esposa desde el estado del yo niño y el esposo del estado del yo padre, pero a la vez el esposo está actuando del estado del yo niño y la esposa del yo padre. Ahí se cruzan porque él está actuando, digámoslo así, maduramente
y la aleja a ella, porque está actuando con el estado del yo niño. Y ella como padre se aleja. Pero también él está, digámoslo así, se está relacionando con ella, como lo explica Byrne. Por eso le digo, las transacciones se llevan a cabo todos los días. Y estas transacciones cruzadas están así. Ahora, lo que nos dicen también estas psicólogas es que con frecuencia las transacciones cruzadas originan situaciones dolorosas entre las personas, padres e hijos, esposa y esposo, patrón y obrero, profesor y estudiante, etc. Cuando alguien inicia una transacción con la esperanza de obtener alguna respuesta que, desgraciadamente, no llega, se siente frustrado y a menudo descontento o descontado. Claro. Ahora, estas transacciones cruzadas también nos dice Dorothy y su autora. Las transacciones pueden ser directas o indirectas, las cruzadas, francas o atenuadas, intensas o débiles. ¿Cuáles son las transacciones directas? Dice que las transacciones indirectas se juegan en tres manos. ¿Cuáles son esas? Una persona habla a otra, aunque en realidad es para influir en una tercera, que puede alcanzar a oír de lo que se está hablando. Hay un tercero, como siempre lo decimos, que habla siempre. No estás como hablando, yo que le mando hablando de las parejas, a veces vemos parejas que se llevan bien, pero no falta la tercera persona que viene y mete ahí como que si sea una chiquita. Y dice, no, pero es que no se trata bien, es que no se trata bien, y que bueno. Entonces, si no estamos como que no entendemos estas sensaciones, entonces es que vienen discusiones, peleas y cosas así, ¿no? Ya para los que viven en pareja, no entender muy bien todo eso. Pero es pues es lo que se explica y en simples palabras es eso. Siempre hay un tercero. Correcto. Tenemos también las siguientes transacciones, María. Las siguientes transacciones, además de las indirectas que se juegan entre manos, hay otras transacciones que se cruzan. Okay. ¿Las tienes que preguntar? Las atenuadas, las transacciones atenuadas son en parte activas. El mensaje está oculto en alguna forma de broma. Afectivas, como acaba de decir Dani. Entonces, esa es otra de las transacciones que se cruzan, y obviamente vienen las transacciones débiles, que son superficiales, rutinarias, sin sentimiento o alguna de intensidad. Estas son las transacciones que se cruzan, ¿no? O cruzadas. Pero si se dan cuenta, ahí juega un rol importante la manifestación del yo en cualquiera de sus tres estados. Y lo podemos ver en las relaciones que tenemos a diario, María y Dani, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la gente que nos rodea, en el trabajo. Muchas veces la gente inmediatamente, si por ejemplo, vamos a hablar un poquito más adelante de John Bracho acerca del niño herido, pero cuando el niño está muy herido por todo lo que vivió en el pasado, que nos marca el infierno, que fue el primer psicólogo que empezó a hablar de esto, ya Bracho le siguió la pauta y otras personas más profesionales, y eso lleva a las personas en algún momento a manifestar alguno de esos estados del yo. Y obviamente puede ser catastrófico, como lo acabamos de estudiar, sí, o leer o compartir. Seguimos con las transacciones ulteriores, que ya María nos estaba compartiendo. Y aquí hay un ejemplo claro, solo recalcando. Las transacciones ulteriores son las más complejas, las más difíciles. Difieren de las complementarias y de las cruzadas, en que siempre comprenden más de dos estados del yo. Aquí vamos con los tres. Cuando se envía un mensaje ulterior, este va disimulado bajo una transacción socialmente aceptable. Y aquí les voy a dar el ejemplo. El ejemplo es el cliché, como se le dice. ¿Te gustaría venir a escuchar mis discos? Entonces, en este caso, mientras el adulto dice una cosa, que le estoy proponiendo por ejemplo a usted, el niño envía un mensaje diferente a través de la insinuación. Se insinúa. Entonces, aquí tenemos el estado del yo adulto con el estado del niño. El estado adulto del adulto con el estado del niño. Están llevando esa transacción. En fin, es un poco interesante y profundo esto, y vamos a seguir conversando al respecto porque tenemos muchos libros que les vamos a recomendar. Entonces funciona del estado yo adulto al estado del yo adulto, del estado del yo niño. Fíjense, es algo muy perplejo como lo explican acá. Pero estas son las transacciones ulteriores. Ahora, ya sabemos que son tres estados del yo, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos algo de John Bracho. Dana, ¿quieres compartirlo, por favor? El niño interior herido. El niño interior. ¿Quién fue John Bracho? John Bracho es
el niño interior en John Eloy Bradshaw, que nació el 29 de junio de 1963 y vivió el 9 de 8 de 2016. Fue un educador estadounidense, consejero, orador motivacional y autor que organizó una serie de programas de televisión de PBS. PBS Kids, ahora me acuerdo, sobre temas como la adicción, la recuperación, la codependencia y la espiritualidad. Bradshaw se especializó en ideas como el niño interior herido y la familia disfuncional. También fue miembro de la junta directiva del programa de abuso de drogas, Palmer, y como el director, de la, director nacional del centro de John Bradshaw, en el Hospital de Ingresa de Los Ángeles, California. En su obra Volver a Casa, publicada en 1990, nos dice: transforma, renueva e impulsa tu vida sanando a un niño herido que habita en tu interior. Como gran terapeuta y promotor de la sanación psicológica, descubrió que aquellas personas que durante la infancia pueden satisfacer sus necesidades emocionales acaban convertidas en adultos perturbados y limitados por los efectos de lo que él denominó el niño interior herido. Bradshaw, motivado por su propio proceso de sanación, emprendió una larga y fructífera investigación que culminó en la creación de un método terapéutico revolucionario para la recuperación del niño interior. Volver a Casa es la obra en la que se expresó y se expone dicho método como un conjunto bien ordenado de pautas y técnicas que permiten averiguar si en algún momento de nuestro pasado sufrimos una herida limitante y aprender el modo de reconectar y recuperar de forma gradual y de forma gradual y eficaz los recursos, las energías y la motivación que quedaron extraviados en la familia. Gracias. Pues miren, como se pueden dar cuenta, él fue una de las personas, como les digo, conversando con el señor Torres acerca de Eric Byrne, del doctor Byrne. Bradshaw tomó esa base para él empezar a hablar del niño interno. Y estos libros nosotros los vamos a trabajar aquí en el equipo y a todas las personas que nos están mirando, estudien estos libros, porque hay que comprender cuáles son todos esos detalles que afectaron nuestra infancia y que ahora están saliendo, estamos exteriorizando y nos están afectando y están afectando a la gente que nos ama. Entonces vamos ahora a hablar de algunos libros que él escribió, pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. María, ¿qué le parece? ¿Tiene algunos saluditos por ahí, María? ¿No tienes saluditos? Nada, ¿tú tienes saluditos? Nos saluda Vale Galindo, pero también nos hace un comentario. ¿Qué dice Vale? No está escuchando, se está escuchando, nuestro técnico nos está ratificando, dice que es el internet. Lo que pasa es que es lo siguiente, esto es tan maravilloso, esto se llama streaming, y lo que estamos haciendo es transmitir en vivo. A veces donde usted se encuentra, la compañía que le provee el internet, donde usted está ubicado o ubicada, falla la señal. Yo les sugiero que cuando ustedes miren este programa, después de que nosotros lo grabamos, que lo vean en YouTube, pero si lo puede ver en vivo, conéctense a un Wi-Fi para que la calidad sea óptima. El audio se escucha, todo está funcionando bien. Así que amigos y amigas, gracias por sintonizarnos y volvemos en unos momentos más. No se vayan. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos.
En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Regresamos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. El tema del día de hoy es acerca del cerebro y la personalidad, parte número 3. Y pues bueno, ya tenemos a nuestras invitadas de honor que nos acompañan desde Chicago. Primeramente me gustaría presentar a nuestra grandiosa y queridísima amiga, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, quien estuvo compartiendo con nosotros en la feria en la CUE hace un par de días. Janet Hernández. Janet, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer compartir en este momento con ustedes. Y pues gracias por la invitación. Gracias a ti. Es un honor para aquí, para nosotros. Nosotros, ya me pido. Tenerte así. Vamos a ir contagiando. Chicas, chicos, no se vayan con la pinta, ¿ok? Bueno, y también tenemos aquí a otra grandiosa amiga. Yo tengo que aprender a bailar. Ella es maestra de baile. La vi bailar ya, vi sus talentos este fin de semana. Ella es autora del libro Mujer Osada, Toni Xiomara, desde Chicago. Bienvenida. Buenos días a todos y gracias a Alejandro Lana por la invitación y aquí a la señorita Bella que está con es un privilegio estar aquí entre ustedes. Muy agradecida porque ha sido una experiencia fantástica. Gracias a ustedes por estar aquí. También tenemos en nuestro panel de control a nuestra queridísima amiga autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Buenos días, bienvenida Marisol. Y también tenemos a la hija de nuestra queridísima amiga docente, María Silvia Medina, quien está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Sabemos que estás mirando todo y estás absorbiendo todo, como el señor Torres en los seminarios. Aquí la más beneficiada va a ser ella. Y todos los televidentes, a las personas que nos están sintonizando. Claro que sí. Pues bueno, vamos a seguir hablando de lo que es la recuperación del niño interno acerca de lo que son los libros de John Bracho. María tiene una lista de algunos de los libros que le sugerimos estudiar, no solamente leer. Hay una gran diferencia en leer y estudiar. ¿Cuáles son esos libros de John Bracho? María. Sí, Alejandro, tenemos uno que lo veo muy interesante. Dice Sanar la venganza que nos domina. Vergüenza. Perdón. Sanar la vergüenza que nos domina. ¿Cómo superar el miedo a exteriorizar tu verdad, a tu verdadero yo? Y tenemos Volver a la niñez,
Creando amor. Muy bien. Esos son solamente algunos de los libros de John Bracho. El primero fue publicado en 1988, que es Sanar la vergüenza que nos domina. El segundo, Volver a la niñez, que también fue publicado en 1992, y Creando amor, publicado ese mismo año, y tenemos tres más, María. Entender a nuestro perro, que ese fue publicado en el 2013. En la mente de un gato, escuchen el segundo título, En la mente de un gato, y el número, el siguiente, que fue publicado en el 85, La familia. Ahora, estos libros nos ayudan a comprender mejor a nuestro niño, a nuestra niña interna, y obviamente a nuestras mascotas. ¿Okay? Y todo esto es real, eso es algo de psicología, obviamente, digámoslo así, canina, temperatura, ¿cómo le llamas a los gatos? Gatúbela. Bueno, eso es lo que nosotros podemos aprender. El libro Homecoming o Volver a Casa es un libro muy profundo que nos enseña, como Dana lo estaba diciendo en la sinopsis, a conocer a ese niño o niña que está haciendo desmanes en nuestra vida. Las heridas psíquicas, las limitaciones mentales que tiene o que tuvo, que se adhirieron a su personalidad desde pequeño, pequeña, y que ahora se están manifestando. Entonces, Homecoming es uno de los libros que debemos leer todos, todos, me incluyo también. ¿Ok? Estaba hablando con Dana y con María al principio acerca de un libro de Sigmund Freud que es La sombra. Y eso habla acerca de lo que ocasiona la sombra en todo el mundo. Y este es un libro de psicología también donde nos habla cómo nuestro niño o niña interna hace un desastre y medio si nosotros se lo permitimos. Ese es nuestro otro yo, como hablamos de los tres estados del yo. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, que ahora vamos a tocar eso con Jan brevemente, nosotros debemos ir más allá de entender la conducta de un ser humano, sino profundizar desde su niñez, porque desde que uno está dentro del seno materno, el primer sentido que se desarrolla es el auditivo. Los primeros 4 o 5 meses ya el niño está empezando a grabar en su subconsciente toda la información, si hay violencia, y por eso después crece. Y el libro que ustedes están estudiando, el doctor Amén, Siéntete mejor ahora y para siempre, en ese libro nos habla también de la violencia doméstica. Y no se trata solamente de una conducta en base a lo que es nuestra mente, se trata de traumas físicos, amigos. Estaba hablando con Dana hace unos días acerca de eso. El doctor Amén en ese libro nos expone unos casos de una niña con, bueno, que era violenta, pero ella tuvo un accidente de pequeña, se golpeó la cabeza y sabemos, como lo estaba diciendo, que el cerebro pues está hecho de una contextura como la mantequilla. Y obviamente todo lo que es la cavidad craneal, que es bien ponzoñosa, digamos así. Cuando uno se golpea, el cerebro pega en eso y le lastima. Entonces se genera un trauma patológico. Y ese trauma se queda en el cerebro y cuando crecemos, digamos, nuestra personalidad se altera por lo mismo. Y nosotros pensamos que, por ejemplo, él es violador porque nació violador. No, él no nació violador, nadie nació así. Lo que pasa es que ese tipo de lesiones, tanto psíquicas como patológicas o fisiológicas, alteran al ser humano. Y eso es un tema muy profundo que yo he tocado con Dana porque ella habla de violencia intrafamiliar. Y siempre le he dicho, nadie nace así. Hay que estudiar y el doctor Amén nos recomienda hacer los SPEC. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar después. Tenemos aquí a nuestras invitadas y antes de pasar con ellas tenemos la autoestima de acuerdo a John Bracho. Tenemos algunas frases, ¿verdad, Ana? Sí. La autoestima significa que nos valoramos a nosotros mismos, que podemos estar solos con nosotros mismos y sentirnos bien con nosotros mismos y tener confianza en nosotros mismos. Es una de las frases que aquí nos comparten. Y hay otra, necesitamos ser valorados por las personas, por la persona especial que somos. Está bien sentir lo que sientes. Lo sentimos. Los sentimientos no son buenos o malos. No hay nadie que pueda decirte lo que deberías sentir. Es bueno y necesario hablar de lo que claro que sí. Pero bueno, Dana, estas son solamente algunas frases de John Bracho. Ahora, para las personas que no conocen a John Bracho, Dana mencionó su biografía. Me gustaría mencionar que John Bracho, su papá fue alcohólico y el papá de su papá fue alcohólico también. Y él pasó un sinfín de situaciones muy difíciles, así como a cada uno de nosotros nos ha pasado, y que aprendió a superar hasta convertirse en un gran motivador
Y pues el tema del niño interno, de la sanación interior, proviene de él. Ahora vamos a pasar con Janet. El autoestima, Janet, en tu libro tú nos hablas de la autoestima y de tu historia personal. Fortaleza inquebrantable. ¿Qué te inspiró a escribirlo y cuál es el mensaje que tú llevas al mundo? Bueno, fortaleza inquebrantable, lo que me inspiró a mí a escribir esta historia, o poner más bien mi propia historia plasmada en este libro, han sido precisamente mis propias experiencias. Y es, hablando de la autoestima, por ejemplo, yo creo que desde que crecemos, como dices tú, desde que somos bebés y estamos todavía en el vientre de nuestra madre, absorbemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces pensamos que no. Y, o sea, hay personas que dicen, no, es que es un bebé y todavía no sabe. Nosotros sabemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor, después la manera en que hemos sido educadas, las palabras que nos dicen, cómo nos tratan, el ambiente en que vivimos, todo eso tiene que ver, ¿no? con cómo se desarrolla nuestra autoestima. Y no es algo que ya tienes una autoestima, ya se te, que es algo que tienes que ir trabajando día a día, ¿no? Entonces, como las diferentes situaciones o adversidades que pasan después durante la vida te hacen, en muchas ocasiones te hacen sentir que realmente te crees las palabras que te dicen, ¿no? Como que eres una inútil, que eres una esto. Entonces todo eso te va afectando hasta que llega un momento en que realmente tú dices, no, realmente sí lo soy. No tienes amor por ti mismo, no tienes amor propio. Y yo creo que es algo que tenemos que ir trabajando día a día, ¿no? Precisamente en mi libro yo hablo de las adversidades que viví durante diferentes etapas de mi vida, desde la niñez a la adolescencia hasta que ya soy ahora una persona ya adulta, ¿no? Entonces, cómo fui superando cada una de esas etapas y cómo es que mi vida cambia por completo cuando yo decido hacer esos cambios, cuando yo decido tomar la decisión de que esta no quiero ser yo, esta no es la vida que yo quiero tener, yo quiero hacer algo para tener una vida diferente. Entonces, hablo en mi libro de mi propia historia y de las adversidades que yo pasé. Y hablo un poquito también sobre la autoestima, porque en cada uno de los capítulos está una poesía o un poema redactado por mí mismo, o sea, hecho por mí misma. Y es un poquito de también empoderamiento, como hablábamos en, sí, en lo de la teoría del libro, ¿no? El empoderamiento de la mujer, que yo creo que es algo tan, tan esencial, tan importante, que debemos todas las mujeres realmente tomar las herramientas que nos puedan ayudar a empoderarnos cada día y trabajar cada día en eso, porque es un proceso que realmente lleva toda la vida. Pero que realmente tenemos que estar dispuestos a realmente a atravesar ese proceso, a muchas veces a pagar el precio, porque a veces es lo que no queremos. O sea, muchas veces queremos estar como muy cómodos y no queremos realmente hacer esos cambios, pero yo creo que una vez que te das cuenta, lo haces consciente y tomas la decisión, creo que es muy importante que realmente te pongas a trabajar en ese proceso, ¿no? Entonces, en mi libro, pues, van a encontrar diferentes etapas de mi vida, cómo fue que yo fui atravesando y cómo le hice para yo ahora llegar a donde he llegado, para yo poder ahora pasar ese mensaje y poder ayudar a otras personas, inspirar a otras mujeres, motivar a otras mujeres con mi historia, para que se den cuenta que cuando uno tiene un sueño y cuando uno realmente se lo propone, lo puede uno lograr. Porque he escuchado tantas historias que luego tantas mujeres que dicen, no, es que realmente, ¿cómo lo voy a hacer? Claro que se puede hacer. O sea, no te preguntes cómo lo vas a hacer realmente, trázate un plan para que lo puedas hacer, porque es a veces lo que no queremos, o sea, nos cuesta trabajo dar ese primer paso, pero una vez que lo das, poco a poco vas encontrando, ¿no? esa manera de ir subiendo, vas encontrando los medios que te van ayudando para que tú puedas lograr lo que te propones. Muchísimas gracias. Y pues bueno, Dara nos tiene aquí la biografía de Janet. Vamos a saber más al respecto de Janet, por favor, Dara. Janet Elizabeth Hernández nació en Chihuahua, México, el 13 de diciembre de 1982, en una familia humilde, en una familia humilde de valores y principios. En el año 2003 fue certificada como advocate, abogada de violencia doméstica. Es fundadora y directora de la organización sin fines de lucro Corazón de Valor y Fortaleza, localizada en Chicago, Illinois. Se dedica a ayudar a la comunidad con sus servicios para el bienestar social. Janet es una mujer emprendedora y con su deseo incesante de superar, de superación, se convirtió en el año 2015 en entrenadora en liderazgo y desarrollo personal. También es mentora en empoderamiento y desarrollo personal, activista comunitaria a favor del respeto y la igualdad de género. Es promotora del crecimiento y el empoderamiento de la mujer. Además, es facilitadora de talleres de empoderamiento, liderazgo, desarrollo personal y desarrollo personal. A través de sus talleres promueve el buen carácter.
carácter humano y servicio a la humanidad. Es una mujer valiente que predica con el ejemplo. Parte de su filosofía de vida es, aunque la vida sea dura, yo soy más dura. Aunque la vida sea dura, yo soy más dura y fuerte que ella. Cada obstáculo que la vida le ponga, utilice como entrenamiento para avanzar. Bueno, pues esa es Janet Hernández. Y pues para saber más de ella, la pueden encontrar en las redes sociales o en su número telefónico para obtener su obra, que es el 773-639-4984, o a su email personal, que ya no los compartirá ahorita. Gracias, Lana. Bueno, ahora que ya Lana nos dijo un poquito más al respecto para la gente que no te conoce, en especial aquí en el área triestatal, también queremos que sepan qué es lo que contiene el libro Fortaleza Inquebrantable. Este maravilloso libro nos dice que la historia es la historia de una mujer valiente que convirtió las adversidades en su mayor fortaleza, como lo acaba de decir ella. Los temas que usted encontrará en esta hermosa y motivadora obra incluyen el valor de la familia, las relaciones interpersonales, cómo amarse y respetarse a sí mismo, aprender a desarrollar confianza y seguridad, cómo superar adversidades y fracasos, el poder de los sueños, el empoderamiento y transformación personal. Además, la importancia del amor a los hijos y la pareja en el hogar. Así como también en este capítulo, una faceta de la vida de la autora, lo que tuvo que vivir y superar, complementando con bellas poesías y reflexiones inspiradas desde lo más profundo de su ser. Está dirigida a todas las personas que hayan o estén viviendo violencia en cualquier parte del mundo y contiene alguna información para buscar apoyo o ayuda profesional. Muy bueno. Es hora de romper el silencio, gritar nuestros derechos y no dejar vapulear por quienes nos irrespetan, seres desalmados, inmoral e inhumanos. Es una conmovedora historia de inspiración y a la vez de reflexión, por lo que bien vale la pena leerla y analizarla. Le ayudará a mejorarse y a ser más consciente del verdadero sentido de la vida y de su valor como ser humano, además a prevenir para no caer en las redes de algún abusador o agresor. Así que amigos, esto es lo que ustedes van a encontrar en este maravilloso libro que recién presentado, pues ya en Chicago, en nuestra última gira, y que sabemos que ahora lo está llevando a diferentes partes de Estados Unidos, y también va a estar con nosotros en Denver, Colorado. Más adelante vamos a hablar de eso. Gracias, Janet, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a ti. Y ahora vamos a pasar con nuestra queridísima amiga autora también, Toni Xiomara, autora del libro Mujer Osada. Mujer Osada, ya nos estuviste compartiendo el fin de semana, Toni, acerca de lo que es una mujer osada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ahora estás viviendo tu sueño? ¿El impulso que te da tu familia? Háblanos brevemente de cuál fue la inspiración más grande que te hizo hacer ese libro y ahora el cambio que tú has tenido, la transformación, como Janet lo dice en su libro, en tu vida, con este sueño. Ok, lo más grande fue vivir el sueño que yo tenía de niña cuando empecé a leer y escribir. Que yo dije que un día iba a ser escritora y finalmente lo logré. Tuve muchos obstáculos para hacerlo en todo, desde niña, apariencias sentimentales con la familia, físicas, personales y abuso igual infantil, emocional. Fueron muchas cosas que fueron cambiando y al paso de los años nos damos cuenta que son mentiras, que son ficticio, que no vives en la realidad como tú ves las cosas. El motivo también fue que gracias a estas personas que hicieron el daño porque fue un bien, gracias a ellas yo decidí escribir este libro para que muchas personas se identifiquen con nosotras y que no son las únicas, que no tenemos que estar en silencio y decir las cosas que nos pasan porque a veces afectamos a los demás, por ejemplo, el valor de la familia, los hijos, que muchas veces son ellos los que te impulsan a salir adelante, pero también por ellos te sacrificas y hacen las cosas. Mas, sin embargo, el sacrificio para uno es el sacrificio de ellos también, porque en lugar de hacerles un bien, les hacemos un daño. También tenemos que escucharlos y darles la oportunidad de que expresen sus sentimientos y digan qué es lo que sienten y no sentirnos tan fuertes o porque tenemos razón o respeto, porque son niños, porque ellos también tienen derecho a palabra y decir lo que ellos sienten, y no porque sean niños no pueden tener razón en sus palabras. A veces un niño tiene más razón que uno, nada
personas que, uno, por el ego de ser mayores y ser padres, no tienen el derecho a decirles, tiene razón, también ellos tienen derecho a expresar sus sentimientos. Y este fue también el motivo que me hizo hacer todo esto, salir adelante, y todo el tiempo cuando decía no, para mí era no, una nueva oportunidad, porque el no era, nacía con un reto y decir, no, lo voy a hacer, no, que sí puedo hacerlo. Si tú dices que no, con más razón lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Era como enfrentando a la persona y decirle, sí lo voy a hacer, como contradiciéndola. Pero era para bien y para bien de la familia salir adelante y llegar hasta donde está uno, sentir la confianza y decir sí puedo. Y vivir tu sueño, porque es tuyo, no vives el sueño de los demás, ni los demás viven el tuyo, sino tú mismo tienes el derecho a tomar la decisión de hacer lo que quieres y como tú lo quieres. Sobre todo el amarse, respetarse y valorarse a uno mismo. Es el comienzo del día y escribir un diario de cada día con una página nueva. Muchísimas gracias, Tony. Pues ahora tenemos aquí a María, nos tiene aquí tu biografía. Vamos a saber más acerca de Tony Xiomara, que sabemos que es el seudónimo que utilizas como autora. Antes me gustaría mencionar, María, con su permiso, que Dana Morales fue la persona encargada profesionalmente de hacer el prólogo, colaborar allá en los libros de Fortaleza Inquebrantable. Por eso es que las dos se sincronizan muy bien. Y también en el lado de Tony, la prologuista no está con nosotros aquí físicamente, pero en el corazón y en el alma sí lo está, a nuestra queridísima amiga, autora y escritora Silvia Campos, quien recién presentó, bueno, publicó dos libros, mejor dicho, de poesía, me identifica mucho también con usted. Y pues sabemos que nos están mirando de Chicago y más tardecito también. Silvia, gracias por todo tu apoyo, te queremos, te amamos. Y a ti, cada uno de nuestros autores que nos representa en diferentes partes del mundo, gracias a ustedes. Adelante, María, por favor. Tenemos Antonia Hernández nació en el estado de Guerrero, México. Sus padres, Humberto Hernández y Elena Rodríguez, se dedicaban al campo y a la agricultura. Es la mayor de cinco hermanos, que a su vez fue como una segunda madre para ellos, porque desde pequeños los cuidó y educó mientras sus padres trabajaban para traer el sustento a su casa. Debido a que su ausencia de sus padres era notoria, por el alejamiento y definido por motivos laborales, desde pequeña su padre solía llamarla Tony, como seudónimo de Antonia, que a ella le encantaba y él hasta el día de hoy es conocida como ese seudónimo. Su madre la llevó desde pequeña a la Ciudad de México, en donde cursó sus estudios primarios desde la secundaria hasta convertirse en estilista profesional. También ha incursionado en la moda como modelo de pasarela en la Ciudad de México. Siguiendo su sueño, decide mudarse a los Estados Unidos en el año 1993, en donde comenzó trabajando en una cadena de supermercado en Chicago. Impulsada por su deseo de superación, se convirtió en instructora de zumba profesional en el 2018. Lo que le ha permitido ayudar a muchas personas a mantenerse una salud integral. Es madre orgullosa de dos hermosos hijos, Nayeli y Cristian, que son sus más grandes catalizadores para seguir adelante. Actualmente radica en Chicago, además de ayudar a la gente con el cuidado de la salud integral, ella se dedica a dictar clases de manualidades en las escuelas públicas de Chicago. Tony escribe libros y dicta conferencias para ayudar a otras personas a superar situaciones adversas a la vida, convertir sus metas y sueños en realidad. Su filosofía de vida es: cada situación que afrontamos nos trae grandes enseñanzas, de las que debemos corregir y aprender para seguir adelante. Para saber más acerca de Tony Xiomara, sus obras y conferencias, por favor, comuníquese al 773-991-9897. Gracias, María. Bueno, ahora sabemos un poquito más de por qué Tony, que ella nos había comentado ahí en la feria de la Cuba, por qué Tony, pero ahora voy a leerles la sinopsis. Mujer osada, de frente contra el pasado. En esta obra encontrará un sinfín de peripecias que la autora vivió al lado de su familia hasta que tomó la valiente decisión de mudarse con su expareja a los Estados Unidos.
Es importante decir eso porque a veces no le dan. Todas estas experiencias, las cuales relata en su obra, han sido como trampolines que ha sabido aprovechar y que la han impulsado hacia adelante. Los temas que usted encontrará en este interesante y hermoso libro están relacionados con la violencia doméstica, el valor de la familia, principios y valores, el valor de la autoestima de la mujer, el poder de los sueños, la confianza y seguridad en sí mismos, cómo superar adversidades y el fracaso, el papel de la mujer en la sociedad actual, entre otros muchos. Cada capítulo está nutrido de información que ilustra cada una de las facetas que ha vivido la autora y que le trajeron un sinfín de enseñanzas. A la vez, esto le ha ayudado a convertirse en una mujer resiliente con espíritu de victoria, así como nuestra queridísima amiga de Imparable. Esta obra está complementada con bellas poesías para el alma de la escritora Silvia Campos, que embellecen cada capítulo dándole más vida a cada concepto que se expresa, además de inspiradoras reflexiones que emanaron desde el interior de su ser para crear conciencia del verdadero sentido y valor de la vida. Así que amigos, ya saben, tenemos el libro de Mujer Osada aquí en nuestras manos, tenemos el libro de Janet Hernández, Fortaleza Inquebrantable, y pues de todas nuestras autoras también que nos acompañan. Más adelante vamos a tener también a María Magdalena Márquez, que nos acompaña también desde Chicago, y nos va a compartir acerca de lo que es la Dama de Hierro, y pues también va a presentar con el señor Torres en su programa Viva América, acerca de la importancia de la salud física y mental. Y pues bueno, eso va a ser más adelantito, y pues bueno, me gustaría hacer un énfasis ya al final. Janet, Tony, un mensaje que ustedes tengan para sus lectores, para sus seguidores y para toda la gente hermosa que lo sigue en Chicago y a donde quiera que ustedes vayan. Adelante. Gracias, Alejandro. Yo creo que mi mensaje sería: lucha por tus sueños, nunca te des por vencido. No dejes que los obstáculos o que a veces las diferentes situaciones que vivimos o a veces algún comentario negativo afecte o a que tú dejes de luchar por tus sueños. Pase lo que pase, nunca dejes tus sueños por ahí guardado en el baúl de los recuerdos. Lucha por ese sueño. Cuando uno lucha, algún día llega el momento en que empiezas a tener resultados. Gracias, Tony. Okay, yo lo que puedo decir es que te ames, te quieras, te respetes, no solamente mujer, también los hombres, porque también no sabemos de qué valores tienen, qué tipo de vida llevan, el por qué reaccionamos de esta manera. Para mí lo más importante es amarte, respetarte, valorarte, creer en ti misma, confiar en ti misma y seguir por adelante. Levantarte cada día, vivir el ahora, el momento, no el mañana ni el pasado, porque tu día es hoy y comienza en este momento que tú decides salir adelante. Gracias, bellas palabras muy inspiradoras. Ahora para ustedes dos, y también Dana y nuestra profesora también lo sabe, y todas nuestras autoras y personas que están emprendiendo, con todo el corazón les digo a ustedes, no se detengan por nada ni nadie, sin embargo, escuchen. Estábamos hablando en la Feria de la CUE de la frase de René Descartes, pienso, luego existo. Entonces hay que pensar y luego existir, pero también hay que vivir el momento. Y sobre todo entender que las personas que nos critican, que nos juzgan, que nos miran con desprecio, porque a ustedes les va a pasar como le pasó a Cristo, ahora que estamos en la Semana Santa, las van a vapulear, les van a hacer de todo, las van a criticar, etc. Pero manténganse, como se lo decía nuestra psicóloga Ania, una vez que se suben al barco con nosotros, quien decida abandonar van a ser ustedes, no nosotros. Se los digo con todo el amor, porque sé que vienen cosas fuertes para ustedes, ahora que salieron a la luz, la gente las está mirando, pero también van a llegar otras cosas. Y hay que prepararse psicológicamente y espiritualmente, ¿ok? No se crean todo lo que les digan, escuchen, comprendan, como dice un buen sabio, ¿verdad? Que el sabio escucha, analiza, y si tiene algo que decir, lo dice, y si no, en el silencio se viene la respuesta. Bueno, amigos, pues llegamos ya a la parte final de este programa. Tenemos brevemente unos anuncios respecto a lo que vamos a hacer en Denver, Colorado, y obviamente este fin de semana tenemos aquí en las instalaciones de Save Latinoamérica el seminario Cómo Escribir un Libro, y pues ya tenemos personas que van a venir, futuras autoras y autores ya están registrados. Así que vamos a estar dictando este sábado aquí en seminario Cómo Escribir un Libro y Psicocoaching Editorial de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Para las personas que estén interesadas, la información aparece en pantalla. Y pues también tenemos lo que el señor Torres está desarrollando, que es el curso de autorrealización y desarrollo espiritual, dividido en tres facetas. La primera es el 25 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El seminario se llama Despertando Conciencia de tu Ser. El segundo es Creando Amor, el sábado 24 de agosto, que es muy profundo, pero muy profundo, donde se habla de la mistificación del sistema patriarcal y por qué actuamos como actuamos ahora, y por qué las parejas rompen. Ahí está la explicación.
Y el, la tercera sesión es el seminario Sanación Interior, que les sugiero a ustedes que vienen de Chicago y también a nuestros autores presentes, dense una vueltecita por aquí, vale la pena. Son solo $500 que el señor Torres está cobrando por estos tres seminarios, los está regalando. Ahí tenemos boletos si quieren. Si ustedes vienen, eso sí se los puedo decir, la última sesión que hicimos de Sanación Interior, teníamos este salón lleno. Y estuvieron nuestras dos psicólogas y el señor Torres. Pero esta vez va a ser más profundo todavía. Eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, también tenemos lo que es la Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey del 7, 8 y 9 de junio. Estamos confirmando el lugar. Ya pongan en su agenda, 7, 8 y 9 de junio. Antes de ir a Denver vamos a estar ya en esta feria. Y tenemos la Feria Inspiracional de Denver del 13 al 17. Más adelantito, en la segunda faceta de este programa, a las 2 de la tarde vamos a hablar de todo esto con más calma. Dana nos tiene toda la información a detalle. Y también tenemos lo que es otros eventos que vienen. La tercera gira inspiracional en Chicago del 18 al 23, donde María Magdalena Martí va a estar presentando su segundo libro acerca de la importancia de la educación. Y vamos a estar en Los Ángeles, California en el 2020. Vamos también a estar en Miami y estamos confirmando otros estados. Para todas las personas que quieran publicar un libro, que quieran acercarse a nosotros, como lo pasó el día domingo en el evento de Marisol Hernández, acérquese con nosotros o llámenos a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Y pues bueno, volvemos a las 2 de la tarde con nuestra invitada de honor también, que nos acompaña desde Chicago, la Dama de Hierro, quien estuvo presentando su libro también con Tony Shomara y con Janet Hernández, y pues otras autoras también que estuvieron en Nueva York. Y pues seguimos también con el programa de Dana entre Mujeres, La Esencia, el Valor y el Empoderamiento de la Mujer, que ese se transmite el martes 23, ¿verdad? ¿Ya tienen ustedes el tema para compartir? Estamos trabajando en ello, pero no hemos clarificado bien el tema. Pero va a ser algo simple y algo así entre mujeres, como ya con mis compañeras ayer lo compartimos. Yo creo que ese tema deberían de quedarse, chicas, para compartirlo aquí el próximo martes. Porque ya saben, cuando se junta, si hay una mujer empoderada, imagínense qué hacen, imagínense cuatro, cinco y todas las que nos escuchan. Así que estamos trabajando en el tema y yo creo que ya más al programa de las dos ya tenemos el tema de qué vamos a hablar el próximo martes. Perfecto, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias. María, ¿algún mensaje que usted tenga en especial para nuestra queridísima audiencia? Pues, bendiciones para la audiencia que nos escucha y que en esta semana que estamos viviendo ahorita la vivamos en paz, en armonía, en amor, en meditación y especialmente amarnos a nosotros mismos y hacer que ese Jesús que ahora en estos momentos está pasando, vivió su dolor, que lo vivamos, y con amor, que lo resucitemos como Él debería, quiere que sea cumplida su palabra, resurrección, que sea de amor y de paz, de unión familiar y de sabiduría para que nos dé más ideas para crear más libros. Pues bueno, amigos, con esto llegamos a la parte final. Gracias por sintonizarnos en estos medios. También síganos en todas las redes sociales. Todos los días a las 2 de la tarde volvemos a las 2 de la tarde recalcando hora de la costa este de Estados Unidos con la segunda parte de lo que es reingeniería mental en el programa oficial. En este momento estamos haciendo una edición especial y pues no se vayan, sintonícenos todos los martes y pues bueno, regresamos más tardecito. Y pues bueno, saludos a todos y cada uno de ustedes y muchísimas gracias por estar ahí para nosotros. Mándenos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales o por correo electrónico. Y gracias una vez más a nuestro técnico, a todo nuestro equipo que hace posible eso. Ya saben que tenemos a Marisela Flores desde México, quien está también apoyando a Tony en esta parte técnica, y a nuestras editoras máster y a nuestras editoras que forman parte del grupo editorial. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.